Como parte del proceso de análisis de la situación cafetalera en Pérez Celedón y el tema de la mano de obra a raíz de la pandemia por el COVID-19, es que el Instituto del Café de Costa Rica está llevando a cabo una serie de acciones en conjunto con una comisión especial del cantón. Como parte del proceso, en un primer sondeo se detectaron que 26 productores del cantón cuentan con albergues para que pernoten los recolectores de café, ya sean nacionales o extranjeros. Sí, eso fue un sondeo que se hizo, a un listado de productores que nosotros sabemos que manejan albergues y que están distribuidos en diferentes partes del cantón. Sin embargo, le hicimos a la mayoría, pero necesitamos incrementar eso para hacerlo de una forma total. El ministerio va a pedir que una lista de albergues donde les permita a ellos ir a verificar las condiciones y autorizar el funcionamiento del albergue. La intención es visitar todos esos albergues con el fin de analizar las condiciones y las ubicaciones para ver si se pueden utilizar. Que hay bastantes albergues, hablamos de 26, pero probablemente sean un poquito más, y necesitamos definir la ubicación y las condiciones para que en la cosecha el ministerio dé la autorización de uso. Este trabajo es parte de lo que hace la Comisión Especial de Mano de Obra ante las circunstancias que se viven por la pandemia.